hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya eneva.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, si quiero rescatar un viejo tema que ha sido bastante recurrente durante meses anteriores a la hora de hablar del Game Pass y los videojuegos que este integra. Y es que resulta cosa de la vida que cada vez que se hablaba del Game Pass había una coletilla bastante recurrente. ¡No! ¡Eso es un servicio en el que hay muchos juegos indies! ¡Ahí no hay juegos de calidad! Evidentemente en este vídeo no pretendo desmentir todo eso, eso ya se sabe, en el Game Pass entra de absolutamente todos los juegos de altísima calidad. Y eso dejando a un lado los indies, porque sí, también hay indies de altísima calidad en el Game Pass y ahora vamos a ver algo de ello. Pero resulta que la infravaloración es siempre el hecho de decir la coletilla de indies. Ya no es siquiera hablar de la calidad de los videojuegos en sí mismos, sino el hecho de que son indies. Son juegos indies, son juegos que son malos. Al fin y al cabo, eso lo único que demuestra es algo que llevo yo diciendo en este canal ya bastante tiempo, que la gente se orienta sobre todo por el hype que despierta un videojuego, es decir, por la popularidad. En función de si es popular, le damos una mayor o menor valoración. Y en este vídeo os digo yo que os vais a llevar más de una sorpresa con datos que vamos a ver aquí. Pero en primer lugar, este tema no lo saco sin más porque sí, sino por el lanzamiento de un indie llamado Kina. Fijaros qué cosas tiene la vida, que el Kina ahora mismo está siendo valorado como lo más bonito y lo más grande que hay en los videojuegos. Ahora, este mes, parece decir, incluso ha destacado por encima del Deathloop, que tiene una valoración muchísimo mayor al Kina. Sin embargo, ahora el Kina pues parece que sea lo más impresionante, hermoso y maravilloso que hay dentro del mundo de los videojuegos. Y ojo, no pretendo infravalorar al Kina. Sin embargo, hay que tener una cosa presente, que es un juego indie. Evidentemente, es un juego indie el Kina. Eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, pues eso ahora por alguna razón no se ve de una manera negativa, que es lo que debería de pasar siempre. Sin embargo, en este caso hay determinados factores que impiden que eso acabe sucediendo. Y esto pues me gustaría que alguna vez se fuera un poco consecuente con lo que se dice. Si criticamos los juegos indies porque no nos gustan o porque son demasiado experimentales, etcétera, etcétera, los criticamos a todos por igual. Sin embargo, pues con el Kina se ha tenido un rasero completamente diferente. El Kina, poco menos que se dice, es mejor que el Psychonauts 2, es mejor que el otro y que el de la moto. Pues en fin, si nos ponemos con esa, ya lo dicho, vosotros solo valoráis popularidad. Vosotros valoráis la audiencia que tiene. A partir de ahí valoráis lo bueno o malo que es un videojuego y eso a mí me parece un gravísimo error. Sobre el Kina, voy a dejar aquí unas primeras impresiones, ¿de acuerdo? Para, en primer lugar, que sepáis lo que me parece a mí el videojuego en las horas que llevo. Cuando veis este vídeo, yo no sé cuántas horas llevaré, pero al menos cuando lo estoy grabando estoy en alrededor de unas 6 horas y poco. 6 horas y poco me indicaba el marcador. Y bueno, no sé a qué altura estará del videojuego, creo que voy bastante avanzado por los hechos que están sucediendo. Es un videojuego que de entrada no esperéis que sea especialmente largo, aunque bueno, ya venía avisando sobre ello, que a lo mejor pues haciendo todos los coleccionables te duraba pues unas 15 horas. No está mal, insisto, para ser un juego indie, es decir, un juego indie no se le suele pedir mucho más que eso. Hay juegos indies maravillosos, estupendos, que sí, te pueden dar para más, pero es decir, está perfecto, es decir, en ese sentido no tengo ninguna clase de queja sobre la duración. Y sobre todo hay una cosa que me ha sorprendido este videojuego, que no es tan pasillero como me esperaba. La verdad que esperaba un juego que fuera muy de andar para adelante, muy alguna pequeña zona explorable, pero no, la verdad que tiene zonas interesantemente amplias para buscar coleccionables y todo eso. Está muy bien, en ese sentido está muy bien. Yo de hecho os invito a que si compráis el Kina, sea para la plataforma que sea, PC, PS4, PS5 o en el futuro Xbox, o las que pueda salir en adelante, en ese caso yo digo que el videojuego, si lo compráis, os invito a que lo juguéis explorando todo el rato. Así os
os digo que lo vais a disfrutar bastante más. La historia como tal, yo personalmente es lo que más cojo le veo al videojuego. Como historia, es que me acaba dando un poquito igual. Sé lo que me estás contando. Estás alargando un poco el chicle para una historia que no te tiene que contar demasiado, pero está bien, es decir, cumple, pero que tampoco te pierdes mucho si no vas directo al meollo de la cuestión. Es decir, si te pones a hacer coleccionables y explorar un poco el mapa, os digo yo que lo vais a disfrutar bastante más que si vais un poco a piñón en cuanto a lo que es la historia, más que nada porque os lo pasaréis enseguida. Yo lo dicho, haciendo y buscando coleccionables, creo que estoy ya muy cerca de lo que es el tramo final del videojuego, en apenas 6 horas y media, lo dicho, a lo mejor se me va a 8, se me va a 9, no lo sé. Pero en ese sentido me ha gustado. En cuanto a lo que es el gameplay del Kina, os digo, está bastante bien. Está bastante bien en ese sentido. De hecho, está tan bien que son en verdad unos controles que los tengo prácticamente automatizados de un mogollón de videojuegos. Es decir, si habéis jugado a God of War, si habéis jugado a Horizon y algunos juegos de esos, os vais a encontrar con que los controles son prácticamente los mismos. Es decir, es que prácticamente no cambia. El apuntado os va a salir al automatismo. El golpe fuerte con las palancas de arriba, el salto. Bueno, yo es que estoy pensando en botones de la Xbox con la A. Bueno, en ese caso con PlayStation sería con la X. Y así sucesivamente. Pues bueno, lo que son los controles, digamos que alguno lo tacharía de genéricos y todo eso. Pero bueno, no voy a ser tan cruel en ese sentido y voy a decir que el juego se te adapta muy rápido. Es decir, controlas bastante rápido el videojuego. Luego, por lo que toca el apartado gráfico visual, en lo visual el juego es precioso, hay que decirlo, el juego es precioso, gráficamente está bien para ser un indie, sin embargo tampoco es la maravilla que nos habían vendido porque ha tenido un ligero downgrade, eso también hay que dejarlo bastante claro. Se ve bonito, sí, el juego es bonito, precioso, de los indies más bonitos que he visto en bastante tiempo. Pero es verdad que gráficamente da para lo que da, siendo un indie. Con todo eso, pues hay que decir que el juego hay que valorarlo de esa manera. Sin embargo, los indies, por alguna razón, siempre se los ha valorado de una manera un tanto peculiar. Siempre se mira los gráficos, uy, qué malos son, uy, qué flojo esto, qué no sé qué lo otro. Este videojuego ha tenido downgrade y tiene ciertas carencias en lo jugable. Sin embargo, pues se le reconoce un mérito mayor al ser un indie, pues eso lo he dicho con todos. Es decir, si vamos a valorar el juego por un bajo presupuesto, lo hacemos así con todos. Y bueno, lo dicho, en general en el Kina yo tengo nada más que buenas valoraciones sobre el videojuego. No he padecido apenas bugs, alguno hay, pero que es un juego que me ha sorprendido lo bien pulido que está en términos generales, ¿vale? Insisto, sobre todo en el baremo en el que hay que medir el videojuego. Pero ahora vamos un poco con la realidad de todo esto, y es que sí, el Kina es maravilloso, pero luego los indies que hay en el Game Pass son terriblemente malos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me voy a centrar sobre todo en los indies exclusivos que tiene Xbox. Ni siquiera me voy a ir a todos los indies que hay en el Game Pass, porque solamente tendría que usar una carta que es la del Hades. Y el Hades es el juego mejor valorado que habrá este año seguramente. Y bueno, pues ahí está, día 1 Game Pass, cuando ha salido de su exclusividad en consola que tenía con Nintendo Switch. Pues ahí está, día 1 en el Game Pass. Y bueno, podríamos dejar eso a un lado porque si no sería la cosa bastante más humillante de lo que parece. Es decir, cuando intentemos infravalorar los indies que hay en el Game Pass, pues empezad a pensar que tienen quizá el mejor indie que se ha visto en muchísimos años. Así que, pues bueno, yo lo dejo caer por ahí para la siguiente vez que digamos, oh, todos puro indie, puro indie, puro indie. Vamos a ver los diferentes indies. Quiero que tengáis presente que el Kina, si una cosa ha tenido es que, lo que comenté en un vídeo, muchos jugadores no se lo quisieron comprar hasta que no hubiera una nota en Metacritic. La verdad que yo con eso, lo sabéis, flipé bastante, digo. O sea, que hasta que no veis la nota no os lo queréis comprar. Insisto, todo siempre depende de la popularidad. Siempre es por lo popular, no por lo que les interesa el videojuego. Pues la nota que tiene ahora mismo el Kina es de un 82. Ahora ha ido bajando un poquito, ya conforme han ido apareciendo más notas han ido bajando las puntuaciones totales, para tener un total de un 82 con 29 críticas. Insisto, ahora al menos en el momento en el que hago el vídeo, seguramente pues siga bajando un poquito, se quede igual, bueno, en fin, se va a quedar en un juego de notable alto, ¿de acuerdo? Es decir, un poco lo que tiene que ser un indie en condiciones, ¿vale? Tampoco, es decir, no se le va a pedir muchísimo más que esto. Yo de hecho, ahora mismo, las impresiones que tengo, no estoy tampoco tan lejos de esta nota, ¿vale? Si tuviera que puntuarlo numéricamente. Sin embargo, ¿os suena un tal Death Door? Ese videojuego
es un indie exclusivo de Xbox. De momento no ha entrado en el Pass. La verdad, sorprendentemente no ha entrado, pero es un indie exclusivo. Y ahí está el puñetero con un 87 de media. Cuanto menos curioso, vosotros, no sé, al Deathdur lo habéis visto que se le haya dado tanto bombo, porque es el indie mejor valorado del año. Tiene prácticamente las mismas puntuaciones que el Kina. De hecho, creo que tiene una puntuación más. Tiene un 87 de media. Sí, es decir, ahora mismo, según el baremo de la prensa, de los que votan en los Game Awards y todo esto, eso sería, este sería el GOTY de este año en la categoría de indies. El Deathdur sería GOTY de este año en la categoría de indies según la prensa. Luego ya está el baremo que acabarán utilizando los Game Awards, que yo siempre digo que van a acabar optando por lo más popular. Siempre acaban haciendo lo mismo, es decir, es casi crónico lo que les pasa a muchos de ellos. Pero este Deathdur, sin embargo, pues no se le ha dado ese mismo valor, no se le ha dado el mismo rasero, cuando estamos hablando posiblemente del mejor indie que hay este año. Posiblemente, ahora mismo no sé si hay algún indie mejor valorado, pero este debe de ser de los mejor valorados que hay. Luego encontramos otros que se han unido al Game Pass hace relativamente poco, que se ha considerado un mes flojo. ¿Sabéis un mes flojo qué es? Este videojuego llamado The Artful Escape. Pues este videojuego, también exclusivo de consola de Xbox, tiene las mismas puntuaciones y puntuación final, número de críticas y puntuación final que el Kina. Un 82. Sin embargo, ¿alguien ha oído de este juego? Es decir, ¿alguien ha visto que le hayan dado bombo? ¿Alguien ha visto que diga GOTY, GOTY, el mejor, el mejor? ¿Alguien lo ha visto? Pues aquí tenéis The Artful Escape. Game Pass, también lo tenéis ahí disponible por si os interesan los juegos indies, porque ahora he visto una renovada pasión por los juegos indies, o es realmente una renovada pasión por los juegos indies populares. Esto es precisamente de lo que yo hablaba con Alkina. Yo temía con Alkina que si el videojuego recibía una nota modesta o baja, el videojuego iba a desaparecer por completo de la tierra. Nadie iba a querer tocarlo ni con un palo. Ese es el miedo que me da precisamente esa mentalidad que algunos intentan instaurar de que lo indie es automáticamente malo. Pues fijaros un poco el contraste. Un juego prácticamente semi desconocido que entra en el Game Pass, no se ha hablado prácticamente de él y tiene la misma valoración, exactamente la misma que el Kina. Y pongo de ejemplo Metacritic no porque a mí me valga, a mí, yo lo he dicho muchísimas veces, los pongo a modo orientativo, sarcástico, precisamente por todo esto, porque el Kina muchos no se lo querían comprar porque no le habían puesto nota todavía, cancelando su compra, cancelando su reserva. Y sin embargo, pues, compraros también este, el Artful Escape, compraros también el Deathdur, y así con otros muchos. Vamos a ver ejemplos ya un poco más modestos, hay que decir, un poco más modestos tanto que este como del Kina. Por ejemplo, el 12 Minutes, aunque es verdad que este tiene casi el doble de valoraciones que el Kina, tiene un 77 de media. Habría que ver al Kina, en este caso, o al Deathdur, o algún otro con 53 críticas como ha tenido esto. Este juego incluso lo ha alabado Hideo Kojima, ¿vale? Este juego también lo ha alabado el Hideo Kojima y otros muchos creadores de videojuegos. Lo han tenido como una auténtica joya. De hecho, para muchos este es realmente el mejor indie del año. Para muchos esto es una auténtica obra de arte. Pues este videojuego sí ha tenido un pequeño tirón. Este sí ha tenido por popularidad un pequeño tirón, pero ¿sabéis por qué? Porque el Kojima y porque otro y porque el de la moto han hecho un tweet y han comentado sobre este videojuego. Si no, hubiera pasado sin pena ni gloria. Y este es uno, insisto, también de los serios candidatos a mejor indie del año. Pues ahí está, completamente olvidado. También es otro videojuego que entró al Game Pass de día 1, también exclusivo de lo que toca Xbox. Pues nada, no le hacemos caso porque ¡ah, otro indie para el Game Pass! Pues este otro indie, insisto, ha tenido alabanzas ni más ni menos que de Hideo Kojima, que es alguien a quien se alaba, la verdad que bastante, ¿no? Pues ahí queda como dato, ¿de acuerdo? Y luego, por último, voy a poner un último ejemplo, que es el de Ascent, que este sí ha tenido bastante malas críticas. Esto hay que decirlo, que a mí me ha sorprendido las malas críticas que ha tenido este videojuego por parte de algunos medios, porque en general la nota que le dan no deja de ser
básicamente un notable. Es decir, un notable, notable en condiciones, no un 7 pelado, ni siquiera un 6 y pico, no, no, ha tenido un notable. Es decir, el juego es un buen videojuego. Sin embargo, lo que dice siempre la gente, según la nota que le dieran al videojuego, iban a tener una opinión u otra. El de Ascent le da, le ha caído todo el hate que le ha caído a este videojuego, con todos sus errores, evidentemente que los tiene, le ha caído todo ese hate al videojuego sencillamente por el color amarillo que tiene de fondo la nota. Sin embargo, pues este videojuego tampoco queda demasiado lejos en puntuación de los que hemos estado hablando. No queda demasiado lejos de todos ellos. Otro indie que entró en el Game Pass y otro exclusivo de Xbox. Que por cierto, os invito a que lo juguéis. La verdad es que el juego está estupendamente bien. De hecho, me sorprendió también para muy bien lo bien adaptado que está este tipo de videojuego al mando, porque por lo general suelo manejar estos juegos mucho mejor con teclado y ratón, pero sin embargo con el mando, la verdad que chapó cómo han desarrollado el videojuego. Pero bueno, por alguna razón o por otra, a este The Ascent se le ha hecho una cruz terrible, un videojuego que creo que está desarrollado por alrededor de, no sé si han sido 10 personas, es una ópera prima, es decir, es el primer juego que hace este estudio en particular, y yo espero que le den apoyo para en el futuro hacer más videojuegos. Pero con esto, básicamente lo que quiero es cerrar una pequeña etapa de críticas, comentarios. Evidentemente esto no será así. Cuando se olviden de la existencia del Kine, de esta clase de videojuegos, pues volverán una vez más a las andadas los habituales de no, no, es que son juegos indies, es que hay puro relleno de indies y todo eso. La pregunta que yo te hago ¿es un buen videojuego o no? Generalmente, insisto, el rechazo que genera un juego indie no es por la calidad en sí que te ofrecen esos videojuegos. Hay indies que le dan 7000 patadas a muchos videojuegos que son triples A, que no son independientes. Y yo voy a daros una opinión personal. Esto muy personal mío. Yo jugando a varios videojuegos, tengo por aquí, por ejemplo, Kina, exclusivo de consola de PlayStation, ¿vale? Yo tengo aquí el Sackboy y tengo el Ratchet & Clank. El Kina me gusta más que esos dos. Ambos tienen mejor nota que el Kina, creo. El Sackboy ahora mismo no me acuerdo muy bien, el Ratchet & Clank seguro. Ambos tienen mejor nota que el Kina. Pues el Kina me gusta más que esos dos videojuegos. ¿Pero qué es lo que dirá la opinión popular? Pues evidentemente que el más popular, el triple A, pues ese es el que más vale. Siempre sucede lo mismo. Pero bueno, yo espero que de hecho el Kina sea precisamente un ejemplo a largo plazo para que cada vez que a alguien se le ocurra mencionar la gracieta de ¡oh, otro indie para el Game Pass! Pues, un indie ahora se le está vanagloriando como lo más grande que hay en el mundo de los videojuegos. Insisto, a mí el videojuego me gusta, a mí el videojuego me está gustando bastante, me lo estoy pasando en PC, lo estoy disfrutando muchísimo. Bien es cierto que tiene pues algún pequeño error, alguna caída de frames en lo que son las cinemáticas y todo eso, pero bueno, eso me da un poquito igual. Igual porque sobre todo a mí lo que me importa es cómo rinde cuando estoy jugando al videojuego, y en eso pues lo hace la verdad que francamente bien. Pero bueno, yo dejo este tema aquí presente para que dejéis vuestras impresiones como siempre en la caja de comentarios, y también os invito también como siempre a que, indies o no, disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.